Hola Miriam. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se porta? Por ahora bien. ¿Por ahora bien? Antes me venía portando más. Miren, siempre me retaba. A comer. ¿Cuántos chicos vienen a comer? Y vienen, están como 100 chicos, pero de ahí van viniendo algunos bien, algunos no. Algunos, sí, una vez son 70, otra vez son 100. Exactamente. Qué lío para calcular la comida. Hay veces que tenés que volver a poner fideos. Lo que vamos haciendo es poner, ir sacando, ir poniendo para que no nos quede la comida también. ¿Primero merendero? Primero merendero, exactamente. ¿Cada cuánto dan la merienda? Damos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. ¿Y la comida, el almuerzo? El almuerzo está de 11 y media a 12 y media, solamente 3 veces por semana, porque no podemos sostenerlo, hacer todos los días. Sería lindo, pero no podemos sostenerlo. ¿Por qué? Y no, porque no tenemos carne, tenemos que rebuscarnos, pedir colaboración, colaboraban acá de 1 de mayo en la carnicería, pero no era suficiente. Entonces, con lo que tenemos, hacemos 3 veces por semana. Vamos anotando las cosas que necesita el comedor Reflejo de Esperanza, que le da de comer a 100 chicos. Y es importante, una cocina industrial, sí, y un motor para el agua. Exactamente, sí. A nosotros lo que nos ayuda un montón es el banco de alimentos. ¿Qué les da el banco? El banco nos da toda la mercadería que sea seco. Hay veces que sí hay salchichas, patis, esas cosas nos ayudan un montón. Si usted en su casa ayuda al banco de alimentos, el banco de alimentos los puede ayudar más a ustedes. Sí.